Buenas noches y bienvenidos un día más a Asociate. Hoy vamos a sumergirnos en el fantástico mundo de los cómics. Esto que tengo en mis manos es la última edición del cómic que han realizado el colectivo Fear Star. Junto a mí tengo a dos de sus miembros, son Santiago Pagán. Y Pencho Hernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía, esta es la última edición de este cómic. El colectivo, sin embargo, lleva funcionando desde 1982. No, Contadnos un poco cuál es el objetivo con el que se fundó. Bueno, pues básicamente con la intención de contar historias. Los dibujantes de cómic no somos otra cosa que contadores de historias. Hay quien decide escribirlas, hay quien decide Llevarlas al cine, al teatro. Nosotros, pues, tenemos esa pequeña habilidad de poder dibujar las historias que queremos contar. Y así empezó. Nos conocimos y, como un juego, fotocopiamos los cómics que hacíamos y ha hicimos una edición de andar por casa de, del fancine firestar Star. Fear Star, que es un nombre que en, el, en aquel tiempo en que. Empezamos a editarlo pues estaba muy acorde con las revistas de cómic, de ciencia ficción que se editaban en aquellos tiempos. ¿no? Hasta que nos descubrieron pues bueno, los concejales de cultura y, y la famosa casa de juventud que había en aquel momento, nos propuso hacer esto de una forma un poco más seria, en el sentido de financiarnos, subvencionarnos una tirada un poco más grande. Dijimos que sí y y estuvimos publicando pues desde el año 82 hasta el año 92 casi ininterrumpidamente. Aparte del fanzine Firestar, un fanzine, como sabes, es una revista de aficionados, ¿no? Mm. no es una publicación profesional, totalmente sin ánimo de lucro. Y bueno, hicimos Firestar, hicimos nos cansamos de Firestar o lo aparcamos un poquito, hicimos una revista de humor. Y luego, pues eh, nos eh, inventamos una, una, tira, una tirada, una edición de superhéroes cartageneros. Nos pareció una idea muy simpática crear superhéroes de aquí, de Cartagena, en el escenario de Cartagena, que la rebautizamos como Cartagonópolis. Un poco. un poco una, una cartagena ideal de todos los cartageneros, ¿no? Una idea. una idea de una ciudad muy desarrollada económicamente, culturalmente. Muy. Y pues bueno, pues con un tipo de superhéroes como los que todos conocemos, como Batman, Superman, Spiderman, pero mmm, locales. Mm. Con nombres locales como el señor Iron Mikez ah. pues, <laughs> sí, Muy cartagenero. Sí, sí, muy sí, cartagenero. cartagenero. Teníamos en proyecto, era un proyecto, y lo vamos a hacer, que eran los superhéroes de Cabide mm. y otros superhéroes con bastante, bastante sabor local, ¿no? Aquello fue una idea, como te digo, bastante simpática y tuvo muy, muy buena acogida. Mm. ¿sabes? Yo decía al principio que aquí en mis manos tenía el último número que habéis editado, que ha salido hace apenas un mes, ¿no? un en mes. el mes de enero. Uh -huh. Y aquí podemos ver algunos de esos superhéroes. Sí, yo no sé si están en página si podemos mostrar y mis compañeros pueden recogerlo con la cámara. Si me indicas más sí, o menos, ¿no estos. tenemos alguno de, de estos superhéroes sí, sí, cartageneros sí. para mostrárselo a nuestro público? Efectivamente, Bueno, pues esta, esta historia empieza en el puerto de Cartagena, no sé si se verá bien. Digamos. De donde sale, de donde surge una superpirámide que dentro pues, va a contener pues, supervillanos de corte egipcio, con un faraón malo malísimo que va a echar una maldición sobre Cartagonópolis y sí. nuestros superhéroes pues, eh, van, a, van a intentar mm, <laughs> luchar contra ellos y salir victoriosos. ...como te decía, por ejemplo, aquí damos un paso atrás... ...ponemos una Cartagena del siglo I... ¿no? Con, bueno, pues ...con su anfiteatro... Eh, ...una lucha de gladiadores, como puedes ver... ...y eh, donde pues bueno, lo mezclamos ya un poquito con ciencia ficción, etcétera, etc. Etcétera, ¿vale? El proyecto de los superhéroes es un proye gran proyecto a largo plazo... ...que queremos editar... ...ahora vamos a incluir 12 páginas dentro de Firestar... Conforme vayamos sacando Firestar, vamos a ir publicando los en las páginas centrales a color. Pero al final de todo queremos hacer una edición, queremos hacer un tomo alrededor de unas 100-112 páginas que vamos a editar, porque bueno, estamos poniendo mucha fuerza y mucho empeño en que, en que esto salga bien. Un poco alentados por la anterior experiencia de los superiores cartageneros, ¿eh? Eh, pues bueno, estamos bastante animados a que esta obra puede tener éxito. Igual que antes, vamos a sacar calles de Cartagena, sitios de Cartagena. Mmm, vamos a maquillar muchísimo una Cartagena ideal y, y una aventura bastante simpática y bastante interesante. El colectivo, lo hablábamos al principio, estaba formado por, principalmente por vosotros dos y otra persona más, sí, otro compañero. Un tercero, un tercero que no ha podido venir pero, Fangel. Sí, y sirve de plataforma también para sí. dibujantes de aquí de Cartagena. ¿no? Así es, así es. Eh, bueno. Como nosotros hay muchísima más gente, siempre la ha habido, pues dibuja, que dibuja cómics en su casa, que, que tiene interés, es un gran aficionado a los cómics y que se quedan guardados al final en un cajón, como nos pasaba a nosotros al principio y en definitiva querríamos que contactaran con nosotros porque eh, Fire Star mm, va, va a ser una plataforma para que publiquen. Eso sí, no queremos engañar a nadie. La tirada es muy reducida, de momento la financiación es nuestra, financiamos nosotros tres, pero quién sabe, eh, si hay algún dibujante que despunta y cae en, en, en un Firestar en manos de algún editor, ahí está, ahí está abierta la puerta. Sí. ¿Sí? ¿Y por dónde principalmente distribuís esto? Eh, eh, principalmente en esta nueva reedición de Firestar hemos distribuido en las tres librerías especializadas que hay en Cartagena. Que son Alcaraz Comics, Francisco Alcaraz y V de Viñetas en la Plaza de España. ¿Por qué? Pues muy fácil. Hoy por hoy, mmm, tú pasas por al lado de un kiosco y por más que quieras ya no te puedes comprar un Mortadelo, ni un Spider-Man. Antes sí, en un kiosco, cualquier kiosco normal de golosinas, de revista, de magazine, podías comprar un, un cómic. Hoy ya no. Ahora hoy, son en tiendas muy especializadas. Muy especializadas. ¿no? algo en grandes supermercados, pero así como producto que hay que tener como artículo, un poquito de regalo, de pero efectivamente hoy en día un cómic lo puedes, lo debes, lo puedes comprar en librerías especializadas y ahí es donde está. ¿No se debe a algo? En especial ha, ha disminuido la lectura de cómics sí. con respecto a, a sí. hace años. ¿no? Sí, hoy hoy antes el cómic formaba, formaba parte de la vida de un niño, la vida de, de un adolescente, el superhéroe. El Quería puntualizar Perdón. dos cosas que no sé por si para acompañar un poco, ¿no? Y es que hay dos cosas claras y una de ellas es que eh, el tema de los superhéroes, si no nos cuenta, eh, ha sido como una, como una selección de, de, de lo que hemos ido he hecho durante nuestra trayectoria para de alguna manera eh, que lo que a nosotros siempre nos ha gustado es contar historias, pero el hecho de ser cartagenero y contar la historia de Cartagena pues es lo que nos ha ido llevando de alguna manera a terminar haciendo el, lo que vamos a hacer el gran tomo la gran historia de, 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 los, o sea, de los superiores cartageneros y luego también pues también nos causa un poco de tristeza el hecho de que muchas veces entre una tirada y otra o sea, una, cuando sale una revisión no ha habido un, no vemos nada en Cartagena Cartagena está vacía de cómics no hemos visto que Cartagena en el periodo en el que estábamos nosotros muchas veces como ausente no vemos movimiento a nivel te veo, a nivel Ni en Cartagena que, ni en la región. O sea, es algo que, que muchas veces piensas por qué, ¿no? Y, y eso pues intentamos tampoco que no se pierda la chispa esa de, del cómic, aunque sea cartagenero, a nuestro estilo, a, a nivel facín, a nivel. Pero que, es, que haya un movimiento mínimo para que poder, no sé, estar ahí, no que la llama no se apague. Y pero eso, pretendemos ser un poquito las chispas, a ver si la gente se anima. ¿Cómo se podría potenciar el, el volver a atraer a la gente joven, sobre todo que supongo que es la que más eh, es más usuaria de este tipo de lecturas? ¿Cómo se podría?